¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? El día de hoy es un día bastante chido porque ya tengo mi BMX nueva. Y bueno, por si fuera poco también nos llegó un paquete bastante chido. Así que chequen el video y revienten el botón de likes. Bien, banda, antes de comenzar con el video vamos a hacer un unboxing. Ya saben que me encanta hacer estos unboxings. Este día es un día bastante bueno, es un día especial porque por fin tenemos algo que hacía bastante falta en el canal desde hace mucho. Y bueno, ahorita lo van a ver. Siempre les he dicho que es un poco complicado hacer un unboxing con una mano, pero en esta ocasión vale la pena porque tenemos algo interesante aquí. Y bueno, este paquete me lo envía la gente de Mutante BMX. Y por acá tenemos una bonita playera. Y por acá tenemos unos grips. Es el modelo Terry. Tenemos un cassette. Que bueno, ustedes ya vieron en alguno de mis videos este cassette. O lo he estado posteando en Instagram. Está bastante bueno. Y por acá tenemos un tubo pivotal. Ahorita les voy a explicar cómo instalarlo. Y por acá tenemos, esto es la cereza del pastel, banda. Obviamente unos buenos stickers. Y acá tenemos la cereza, banda. Esto es lo que le hacía falta al canal realmente. Adivinen qué es. Es la nueva GoPro Hero, la 7. Entonces, esta es con la que vamos a estar haciendo los videos. Es una joya, ya he visto bastante cosas buenas sobre esta cámara. Entonces, vamos a tener tomas muy chingonas. Y bueno, banda, estos son los productos que nos envió Mutante BMX. Como pueden ver, es un cassette, unos puños, un tubo pivotal, esta bonita playera, stickers y la GoPro 7. Entonces, yo les quiero regalar esta playera de parte de Mutante BMX. Y también les quiero regalar estos puños. Lo único que tienen que hacer es entrar al Instagram de Mutante BMX y seguirlos ahí. Y me tienen que mandar la captura de pantalla para entrar al concurso. Y pues nada, banda, vamos a estar sorteando esta playera, estos puños y unos buenos stickers para ustedes, para que se motiven. Y pues bueno, este unboxing aún no acaba. Vamos a abrir la caja de la GoPro. Vamos a ver qué accesorios trae adentro. Y bueno, banda, los accesorios que trae esta cámara es siempre son un poco limitados. Es el cable para cargar y los stickers para montura de casco, la batería. Y bueno, en estos casos siempre GoPro te vende la mayoría de accesorios por separado. Lo primero que tengo que hacer es poner mi nuevo tubo pivotal, así que vamos a ponerlo. Listo, banda, ya quedó. Recuerden que si ustedes quieren uno similar a este, pueden entrar a la página de mutantebmx.com. El asiento también es Mutante BMX, está bastante cómodo. Antes de empezar con este bike check, vamos a ponerle unas llantas nuevas. Son las Culpor Vans. Y bueno, estas llantas ya son muy características aquí del canal. Como saben, a mí me gusta mucho el camuflaje, entonces vamos a volver a la vida a esta BMX con estas hermosas llantas, así que ahorita van a ver qué tal queda. Bueno, banda, hoy es un día especial. Aquí estoy probando ya la nueva GoPro, es la Hero 7. Como pueden ver, la calidad es bastante increíble. Y bueno, esto nos va a dar pues mejores videos en el canal. Así que vamos a hacer un pequeño bike check para que vean la bicicleta que estoy utilizando justo ahora. Aquí tengo una pluma. Esta es mi nueva BMX, como pueden ver. Es muy similar a la anterior, solo que en esta ocasión tengo un cuadro que es una especie de color marrón, como chocolate más o menos. Y bueno, tengo unas llantas camu. Como ya saben que me gusta este tipo de llantas, estas son las Cool, son 2.40, es una llanta bastante gruesa. Y bueno, como pueden ver, la tijera también venía incluida con el cuadro, es una tijera Haro y el cuadro es un cuadro Haro 20.5. Me parece que el modelo se llama Downtown, es un modelo
de gama media, pero bastará, ¿no? Para darle y para sacar buenos videos. Traigo un poste que es BG Bikes, es el revólver. Mi headset es un headset también normal de los baratitos, no hay bronca. Mi barra también es la que usamos en las bicis de principiantes. Acá trae un buen sticker de Boom Team. Traigo unos grips que son Mutante BMX, están bastante cómodos. Aún quedan en stock, se los recomiendo. Tapones de plástico no pueden faltar, banda. Tienen que usarlo, recuerden. De este lado tenemos el pivotal. También es de la marca Mutante BMX. Y el asiento también es Mutante BMX, ¿no? De este lado, pues tenemos una llanta 2.40 igual. Traemos el cassette de la marca Mutante. Por ahí se puede ver. Es el nuevo cassette que salió para principiantes. En el video anterior les mostré mi nuevo cassette, que es un primo remix, pero ahorita sigo con el de principiantes. Me ha ido bastante bien, suena bastante chido. No he tenido problemas con ese cassette. Y bueno, la sorpresa que les tengo, después del unboxing, ya saben que les voy a hacer un pequeño regalo, pero también estoy pensando que estaría interesante regalarles mi cassette, ¿no? Entonces, ya tenemos el regalo del unboxing, pero si este video llega a los 10,000 likes, yo les voy a regalar mi cassette en el próximo video que haga. Entonces, denle con todo al botón de likes, no les cuesta absolutamente nada. Y bueno, por acá tengo el sprocket, es BG Bikes, es de 28 picos, traigo una relación de 28 con 9 atrás. Las palancas también son de 3 piezas de la marca BG Bikes, tubulares 19 milímetros. Son económicas, pero se ven bastante buenas, ¿eh? Estoy comenzando a pensar que se las tengo que recomendar porque tienen un buen precio, están ligeras y son resistentes. Por acá tengo dos medios eslabones. Lo hice para contraer un poco más la llanta hacia el centro. Y por aquí pueden ver el logo de Haro Bikes. Este cuadro viene con torres incluidas y también la opción para poner rotor por acá. La tijera pues trae buenos detalles, pero es una tijera de gama media, no es muy resistente, pero supongo que bastará para este ritmo de BMX. Traigo una masa de valero sellado, delantera es hembra también y creo que es de la marca Stollen. Lo que pasa es que cuando la compré la pinté y por aquí viene la marca, pero pues ya no sé ni qué onda, ¿no? Esta colaboración es de Cool por Vans. Son unas llantas bastante guay, bastante chidas. Por acá pues no puede faltar el sticker de Boom Team Beach. Y bueno, yo creo que en detalles es todo, banda. Mi barra es 8.5. Para mí es la medida ideal. No sé para ustedes qué onda. Y pues en esencia esta es mi nueva bicicleta, banda. Chéquenla, disfrútenla, revienten el botón de like si les ha gustado. Bueno, vamos a tomar esta ruta y vamos a ver, de repente hay algunos perritos muy graciosos. Así es, banda, hoy es un buen día para relajarnos, pedalear, descansar después de un buen día de trabajo.
Y bueno, qué bueno que me están acompañando en este relax. Como les decía, les quiero regalar mi masa de cassette mutante. Solo tienen que reventar el botón de likes para que estés al día con los próximos videos. ¡Wow! Vamos a hacer un poco de descenso, banda. Está buena la altura aquí, Pues ni modo, vamos a darle a ver qué pasa. ¡Wow! Vamos a hacer un wall red fakey. Wow. Este drenaje está bastante chido. ¿Recuerdan que una vez grabé aquí adentro? Bueno, banda, yo espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, recuerden picarle al botón de unirse o entrar a nuestra tienda en línea. Darle like es gratis. Y voy a estar sorteando esa masa, así que necesito 10,000 likes para este video. Revienten el botón, nos vemos pronto. Yo soy Sergio, estos Boom Riders. Qué bueno que disfrutaron el video. Qué bueno que me acompañaron hasta el final. Son unos cracks. Y los amo, gracias. Boom, bitch. Perfect.